Bueno, pues lo están viendo con bastante retraso. Está comentando esta segunda jornada, este segundo vuelo del Festival de Globos Aerostáticos Accesibles Ciudad de Segovia en este 2019. En el campo de vuelo de Las Lastras se está produciendo los primeros despegues de esos globos aerostáticos que ya hemos visto esta mañana a partir de las 7:30 para los más madrugadores. Ahora mismo 20 horas 43 minutos, un auténtico espectáculo el que se está dando en este campo de despegue de este segundo Festival de Globos Aerostáticos Ciudad de Segovia. Ya son dos, tres los globos que están justo surcando los cielos de Segovia. La tarde se ha complicado en lo climatológico, ya ven que se acercaba una tormenta a la ciudad de Segovia. Estamos en alerta máxima por incendios forestales y ese viento que ha surcado los cielos de Segovia durante prácticamente toda la tarde ha dificultado que este segundo vuelo del festival haya comenzado con puntualidad. Estaba prevista la llegada de los participantes en torno a las 7:30 de la tarde, han estado ellos puntuales, la salida estaba prevista para las 8 y al final ya ven que se está produciendo pasados unos minutos de las 8:30 cuando ha despegado el primero. Las cámaras de Televisión Española, de La Sexta esta mañana, también esa información a nivel nacional, y esta tarde, hace unos minutos, acaban de retirar los compañeros también de Televisión Española en ese directo que han hecho desde la ciudad de Segovia. Les vamos a subir un montón de vídeos, de fotografías a nuestros perfiles de redes sociales, pero sí que quería enseñarles este directo en el momento que están despegando los primeros globos aerostáticos en este segundo festival Ciudad de Segovia. Globos accesibles. Es lo importante en la ciudad del globo, en la ciudad mágica como es Segovia, en la que cada año suben a los cielos, gracias a los globos aerostáticos, cerca de 12.000 personas. Bueno, pues lo están viendo, no es el sitio donde ellos tenían previsto volar, porque en teoría tenían que salir de este campo de Las Lastras para volar justo hacia el lado del Parador Nacional de Turismo, pero el viento les está llevando justo en el lado contrario, hacia la zona de Nueva Segovia, en teoría hacia la sierra, lo están viendo, a ese lugar de la ciudad, donde ahora en apenas unos minutos se lo van a encontrar los vecinos de San José, de Nueva Segovia, del Palo Mirasierra, también de la zona de la Fuentecilla. Va a ser un auténtico espectáculo, se lo prometo, porque llevo aquí cerca de dos horas viviendo con los pilotos lo que es este festival y las nubes dan mucho juego, como ven en esos contraluces, y también esta mañana ese vuelo limpio, sin incidentes, que es lo importante en este segundo festival de globos aerostáticos. Mañana, si quieren madrugar, se repetirá la tercera jornada, el tercer vuelo será también a partir de las 7:30, si la climatología lo permite. Ya saben, esta noche inauguración en esa pradera de San Marcos, del MOSEC, del Festival Internacional de Segovia, y si quieren bailar, la cita está en la granja, en las noches mágicas, con esas actuaciones de los DJs más importantes de la zona centro. Son los globos que están partiendo ahora mismo de este campo de Las Lastras en dirección el barrio de Nueva Segovia, el barrio del Carmen, el barrio de Comunidad de Villa y Tierra.
han estado a punto de no hacerlo. Nosotros no apreciamos el viento que ahora mismo corre en la ciudad de Segovia, lo ven cuando están elevándose esos globos llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional, también desde puntos de nuestro planeta. Ahí está el globo de la Universidad de Valladolid elevándose en este momento en el cielo de Segovia y con el acueducto, como ven, de fondo. Como pueden entender, especial cariño al globo que tienen ahora mismo delante de la imagen. El globo de la UBA, el globo de la Universidad de Valladolid. Justo en el sentido contrario a lo previsto, ya se lo he dicho, pero lo importante es que hayan despegado, lo estén haciendo con una hora de retraso aproximadamente, pero lo importante es que todo salga bien y que el vuelo transcurra según lo previsto, y de aquí partirán en apenas unos instantes ya esos vehículos para los rescates. Ya saben que ahora con las tecnologías, los geolocalizadores e incluso los propios dispositivos móviles, es muy fácil el tema de la ubicación. Ven al fondo el acueducto de Segovia, como no, la dama de las catedrales presidiendo, observando esta segunda jornada, la matutina, la vespertina ahora, de este segundo festival de globos aerostáticos Ciudad de Segovia. Ahí marcha al fondo el globo, como les decía, de la UBA, el globo de la Universidad de Valladolid. Esos globos que ya surcan los cielos de Segovia, vemos algunos de ellos que han llegado ya a la zona del barrio de Comunidad de Villa y Tierra para que se sitúen en el entorno de la Plaza de Toros, otros están sobrevolando el centro de la ciudad, Paseo Ezequiel González, Conde Sepúlveda, Camino Nuevo y también ya cerquita algunos de ellos del barrio de Nueva Segovia y de San José. Es este improvisado campo de vuelo, campo de despegue, aquí en Las Lastras, en el centro de la ciudad, y en donde mañana yo les invito a que vengan, porque va a haber un espectáculo de luz, de sonido, se van a colocar todos los globos y van también a encender sus luces con el fondo de la ciudad de Segovia, con ese tapiz
del acueducto y también de Nuestra Dama de las Catedrales. Ya hicimos ese vuelo hace 20 años en la inauguración de los vuelos en globo en la ciudad de Segovia. Esta mañana subía los compañeros de Televisión Española, que esta tarde han hecho también ese directo minutos antes de comenzar este espectáculo que están viendo ustedes ahora también en directo, amigos. Les recuerdo el programa para las próximas horas. Mañana por la mañana, 7:30, este mismo escenario. Tercera jornada, tercer vuelo de estos 20 globos aerostáticos. Por la tarde y noche, en este mismo lugar, en el entorno de las 10, ese espectáculo de luz y de sonido a cargo de los globos aerostáticos en este festival accesible. Y ya será el domingo cuando concluya este espectáculo con ese nuevo vuelo matutino. A partir de las 7:30, esa exposición en el entorno de la Judería, en la plaza, perdón, en la casa de Andrés Laguna, tampoco se lo pueden perder e incluso participar en el concurso programado para el próximo año. Ahí está Globos Boreal elevando ahora mismo su pieza en los cielos de Segovia, que se han encapotado parcialmente a lo largo de la tarde, amenazando esa tormenta que al final no ha descargado, pero sí ese viento que ha puesto en peligro esta jornada de tarde de este segundo festival de globos aerostáticos. Lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir grabando para nuestro canal de YouTube. Les prometo subirles un montón de fotos y de vídeos. Saludos, buenas tardes, un gusto.